amantes de la ráfaga azul y plata, aficionados de la NFL. De regreso con ustedes, somos Cowboys desde los estudios de Academy Sports and Outdoors in the Star in Frisco. Víctor Villarreal, Luis Fernando Pérez, más adelante Ámbar García. Mucha información con respecto a este equipo de los vaqueros que, Luis, ya se empieza a respirar mejor aquí en the Star. Lo decíamos, era la receta perfecta, ir en contra de San Francisco, un equipo que no había perdido, que no había ganado, perdón, y continúan sin ganar los 49ers. Bueno, durante dos ganados, tres perdidos, ahora tres ganados, tres perdidos, durante esas tres derrotas, la ofensiva del equipo de los vaqueros estaba desaparecida con los números que se veían la temporada pasada, pero en esta ocasión despertó al monstruo. No, sí, claro, a pesar de estar anotando 30 puntos o más, esta ofensiva de los vaqueros, pues no era suficiente para que ganaran el partido. Y pues bueno, todo tenía que ver parte con la eficiencia. Vimos que en contra de los 49ers de San Francisco, dentro de la zona roja, continúan casi perfectos los vaqueros de Dallas. De 11 viajes adentro de la yarda 20, han conseguido 10 anotaciones. Son el segundo mejor equipo en la NFL. Por arriba de ellos está Green Bay, pero ahora que están sin Aaron Rodgers, de seguro los vaqueros de Dallas esta semana, si continúan con ese poderío ofensivo, podrían tomar control de ese departamento en la NFL. Y por supuesto, regresa la tónica del año pasado. Los vaqueros, Zeke Elliott, tiene su mejor día en el terreno de juego, no solamente por tierra, sino que también por aire. En total, 147 yardas por tierra, 72 por aire en una sola jugada, tres anotaciones, protegiendo al mariscal de campo, manteniendo el balón en posesión de los vaqueros de Dallas y, por supuesto, ayudando a que esa defensiva esté fuera del campo. Fue la clave para estos vaqueros. Y, por supuesto, también tenemos que darle crédito a su mancuerna, Dak Prescott. Otra excelente tarde por parte del número 4. Cuatro anotaciones, tres por aire, una por tierra, también tomando excelentes decisiones, saliendo de ese famoso bootleg en el paquete de protección. Así que, redondamente, Víctor, los vaqueros de Dallas, lo habíamos dicho, tienen que dominar toda faceta del partido y lo terminaron haciendo por medio de la ofensiva. No, había la semana pasada, pues había esa sombra de que de pronto hubiera una sorpresa allá en la bahía, en la ciudad de Santa Clara propiamente, pero la realidad de las cosas, la ofensiva, bien lo dices, Luis, estuvo ahora sí que al margen de la victoria. Ahora también hay que decirlo, Rod Marinelli respiró muy bien. El vuelo de regreso, pues ha de haber estado dormidito, sí, como bebé. No, yo lo vi, venía dormido, tranquilo, ni siquiera comió nada porque regresó dormido, por supuesto, mucho más tranquilo después de que su línea defensiva, aún estando dos jugadores inactivos en Jermontre Moore, que por cierto ya no está con el equipo, vamos a decirlo, cinco atrapadas de mariscal de campo, decíamos que tenían que dominar por completo a este muchacho CJ Beathard y así lo hicieron. Aparte, permitieron algunas libertades por ahí en el juego terrestre, pero fue una defensiva que se estiró un poquito, pero jamás se rompió, Víctor. Entonces, hay que darle crédito a Rod Marinelli sin lugar a duda. Y a otros a los que hay que darles crédito, sin embargo, a la ofensiva, es a dos jugadores muy importantes de la ofensiva, Jason Witten y, por supuesto, Dez Bryant también. Víctor, rompiendo récords y récords de nombres grandes aquí con la franquicia de los vaqueros. No, estás hablando de, por ejemplo, Bullet Bob Hayes. Imagínense, uno de los velocistas que cambió el panorama del fútbol americano por culpa de, bueno, por razones de Bob Hayes, se creó ahora sí que la defensiva de zona y demás, sí, claro, que existe ahora, pues es ya pan de cada día, pero pues la realidad de las cosas, el empatar a Bob Hayes es de gente grande. 71 por parte de Dez y Jason Witten en este partido con una atrapada espectacular, lo vimos a una mano, llega a 66 anotaciones, muy bueno para tercero en la lista de los vaqueros. Ahora otro postdato también, Dan Bailey fuera del encuentro, cuando se la jugaron por dos, estábamos en el palco de transmisión como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lo están haciendo? Y de pronto la patada de salida, pues sale el número 38. Sí, sale Jeff Heath. De hecho, tuvo también intentos de puntos extra, Víctor, y termina fallando uno nada más, pero lo hizo muy bien. Ahora, esta baja de Dan Bailey es sumamente sensible, como dice el Buki Solís, ¿no? De cuando se tiene todo, no se extraña nada hasta que se ausenta. Van a extrañar mucho a Dan Bailey. Mike Nugent, el veterano, ahora está contratado por parte de los vaqueros y por ende la baja de Demontre Moore. Bueno, continuamos en Somos Cowboys y cuando regresemos, Pieles Rojas de Washington, allá en la capital. No se vaya, regresamos. Somos Cowboys es traído a usted por las oficinas legales de Domingo García, el abogado que lucha por la justicia. Y por el Dallas Cowboys Football Club. ¿Quieres un tour de AT&T Stadium? Para más información, marca el 817-892-TOUR. Este segmento es traído a usted por el Texas Lottery. Juega el raspadito de los Dallas Cowboys hoy mismo. Es tu boleto para la oportunidad de ganar en grande.
Bueno, amigos, de regreso con ustedes, somos Cowboys. Más adelante, Ámbar García, hablamos del draft que se va a llevar a cabo en las instalaciones de los Dallas Cowboys. Pero por lo pronto, el equipo de los vaqueros, 3 ganados, 3 perdidos, enfrentando a los Pieles Rojas allá en la capital, que están también 3 ganados, 3 perdidos, luego de perder ante las Águilas de Filadelfia, que están 6 ganados, 1 perdido en la cima de la división. Y con el mejor mariscal de campo, muchos dicen, ¿no?, en esta división, claro está. Pero otro mariscal de campo que es bastante bueno es el de los Redskins de Washington, hay que decirlo, Kirk Cousins, por segundo año consecutivo etiquetado jugador franquicia. Eso no lo debe tener muy contento, porque pues si les gusta tanto deberían de darle un contrato a largo plazo, pero en resumidas cuentas me atrevo a decir que es lo único que tienen estos Redskins de Washington a la ofensiva. En total tiene 1637 yardas muy buenas, solamente 12 pases de anotación hasta el momento, algo que nos dice que sus armas ofensivas no son muy buenas. Entonces, si nos ponemos a darnos cuenta de lo que está pasando con sus armas ofensivas, no hay casi nada por parte de ellos. En realidad hay muy poco. Podríamos decir hasta cierto punto que los receptores nada más fue lo que lo pueden rescatar, pero de ahí en fuera el juego terrestre. Si vemos las estadísticas, tanto de receptores como de corredores de los Redskins de Washington, no están en el top 20 de ninguno de los equipos de la NFL. Entonces, bastante callados, Víctor. En realidad, si Kirk Cousins no está jugando bien, a la ofensiva los Redskins no funcionan. No, y fíjate también, si ves los titulares y los que están en la cima en recepciones, tienes el ala cerrada y un corredor. Jordan y no hay Reed, aparte de Reed, no tienen mucho. Jameson Crowder completamente desaparecido. También. Exactamente. Entonces, sí, tiene problemas ahí. Pero también, Jay Gruden tiene un problema muy grande. Se ha convertido su equipo en un verdadero hospital. Hay lesionados por todos lados. Yo creo que hasta las porristas están en la lista de lesionados en este juego. No, y a la defensiva, bajas muy sensibles, comenzando con Josh Norman, por supuesto. El año pasado, uno de los mejores esquineros en los últimos años. De hecho, se ha perdido 2 partidos por parte de los Redskins. Así que podría ser una buena tarde por parte de Dak Prescott, ya que Breland también, el otro esquinero, está un poco tocado. Entonces, para los receptores abiertos podría ser una buena tarde, pero también para una línea defensiva de los vaqueros que viene bastante afilada, que están atacando muy bien al mariscal de campo. 5 atrapadas de mariscal de campo, 4 de los 5 linieros ofensivos, Víctor, tocados en estos momentos, incluyendo a Trent Williams, que se consideran los mejores linieros de toda la liga. Tienen que tener cirugía en algún momento y no está al 100%. Fíjate nada más. Entonces, esto lo tiene que aprovechar el equipo de los vaqueros de Dallas, no tentándose el corazón, porque se están jugando el segundo lugar de la división con unas Águilas que de veras están volando alto. El que pierde este partido, para mí, Víctor, que se podría despedir de competir en esta división. Bueno, ahí lo tiene Luis Fernando Pérez, Víctor Villalba. Vamos a continuar en Somos Cowboys. Y cuando regresemos, Ámbar García en estudio. Hablamos del draft edición 2018 que se lleva a cabo aquí mismo en el Metroplex. ¡No se vaya! ¡Regresamos! Este segmento fue traído a usted por el Texas Lottery. Juega el raspadito de los Dallas Cowboys hoy mismo. Es tu boleto para ganar en grande. Este segmento es traído a usted por AT&T. AT&T, movilizando tu mundo. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, somos Cowboys, lo prometido es deuda, la bella Ámbar García en estudio en esta ocasión. Ámbar, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa. Bien, ¿cómo no estar bien después de tremenda victoria ante los 49ers? Claro que sí, de veras dominaron en todos los aspectos, todos los departamentos, en fin. Y bueno, el equipo de los vaqueros de Dallas anda ahora sí que de manteles largos, porque el 2018, el draft, que normalmente se lleva a cabo en Nueva York, el año pasado en Chicago, Filadelfia, ahora va a estar aquí en el Metroplex, en las instalaciones del equipo de los vaqueros. Fíjate nada más, tremendo trabajo. El 2018 va a ser una locura en el estadio de AT&T. Primera vez que un NFL draft se lleva a cabo en un estadio de la NFL. Va a ser tremendo espectáculo. Tú y yo seguramente vamos a estar bastante ocupados durante esos 3 días. Mucha gente se esperará en ese estadio, ya que sabemos que hay una gran cantidad de fanáticos de los Cowboys y que siempre dicen presente en cualquier evento que tenga que ver relacionado a los Cowboys. No, y fíjate, es interesante la idea de que el AT&T Stadium, que es anfitrión de espectáculos de toda índole, ahora tiene de manteles largos el draft de la NFL. Ahora, hay que decirlo, la atención que se pone sobre el draft al momento, cada año, de los jugadores colegiales entrando a ser profesionales, es de veras, es una galaxia de atención la que se le pone a este evento. Son 3 días súper intensos, no solamente para los que están coordinando
qué jugadores seleccionar en el War Room cuando están planeando todo eso, sino que también para todos nosotros que los cubrimos. O sea, es un día larguísimo, momento de espera, largas horas esperando qué decisión van a tomar los Cowboys. Hemos visto especialmente, por ejemplo, Dak Prescott, una decisión que surgió más como un error porque no se esperaba que iban a salir con tremendo, ya su nuevo mariscal de campo oficial, titular. Nadie esperaba que ya iba a ser la despedida de Tony Romo, pero así fue. Y siempre uno nunca sabe lo que sucede. Vimos el año pasado, bueno, este año, perdón, el draft de primera ronda, Taco Charlton llegó aquí. Todavía no hemos visto gran cosa por parte de él. Seguimos esperando a que mejore y todo, pero eso es como cuando vas a Las Vegas. Estás apostando y nunca sabes si vas a ganar o no vas a ganar. Nunca sabes lo que te va a salir. Entonces, esperemos que este año sí puedan no solamente tener un buen draft en el estadio de AT&T, sino que hacer esas selecciones necesarias para reforzar este equipo. Y no solo los vaqueros, son los 32 equipos representativos ahí, también los medios, hay una atención tremenda. Y toda la investigación y también toda la información que llega a, ahora sí que a verse en ese día, es algo de veras sensacional. Bueno, Ámbar, gracias nuevamente. Recuerde visitar somoscowboys.com. Plan de juego con Luis Fernando Pérez, su servidor Víctor Villalba y la bella Ámbar García, titular de somoscowboys.com. Bueno, continuamos en Somos Cowboys y cuando regresemos, hablamos con respecto a nuestras transmisiones de radio, claro, a través de Cadena de Plata Radio. Regresamos, no se vayan. Este segmento fue traído a usted por AT&T. AT&T, movilizando tu mundo. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, Somos Cowboys, incluye, claro, programación de televisión, también el internet, medios sociales, también con Ámbar García, pero también incluye, claro, radio, y estamos en varios mercados, estamos allá en México también, en varias ciudades también, y ha sido una experiencia. ¿Cuántos años ya me has aguantado, mi querido Luis? 14, Víctor. 14. 14 años. Bárbaro, cómo huele el tiempo. Todo. Pero la realidad de las cosas, pues estamos en cada uno de los escenarios, en cada uno de los estadios, y también pues en el AT&T Stadium, en los juegos en casa. No, es una experiencia muy grata, nos ha tocado pues casi de todo, Víctor, menos campeonatos de conferencia. Oye, sí, se ha acercado el equipo de los vaqueros, pero pues simplemente no se ha podido porque la realidad de las cosas, imagínate un juego de campeonato, cambian las cosas, porque ya no es el equipo de los vaqueros manejando medios y demás, es la NFL las y ellos, parten aguas ahí. No, el equipo le tiene que dar las llaves a la NFL, por supuesto. Pero bueno, semana a semana, claro está, Víctor, llegamos a sus hogares y gracias por darnos esa oportunidad por medio de estas afiliadas, claro, de gran grupo de afiliadas que han sido amigos de nosotros por mucho tiempo, Víctor. Fíjate nada más, y ha sido una experiencia, Manny Bazán, productor, Iván Zúñiga, nuestro ingeniero, por ahí Juan Flores fue ingeniero mucho tiempo también, Alejandro Covarrubias también fue productor en su momento. Entonces, pues es una familia que pues viajamos con el equipo, estamos como parte de los vaqueros, pero también nos manejamos de una manera pues muy sui generis nosotros, ¿no? Así es, nos vamos por nuestro lado, pero bueno, para que experimente un poco, ¿no?, de lo que hacemos cada fin de semana, Víctor, a lo que tenemos la fortuna de hacerlo, vamos con estas jugadas que les hemos preparado del partido pasado allá en Santa Clara, California. Escuchemos. Desde la yarda 25, campo corto de nueva cuenta, pero lo han hecho picando piedra poco a poco. Sobre el balón, Dak Prescott, a las aventas, dos del lado izquierdo, en movimiento Ryan Switzer del lado izquierdo. Hay uno del lado derecho, le entrega Zeke Elliott. ¡Hay buen hueco, la 20! ¡La 10, la 5! ¡Anotación de los vaqueros! ¡Zeke Elliott! ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Se tumba el pecho! Formación escopeta, tres alas abiertas del lado izquierdo, doble ala cerrada del lado derecho, atrás, Prescott busca, flota el pase, esquina derecha, ahí está Jason Witten, vaya recepción, esquina derecha, del 6 al seguro salón de la fama, anillo del honor, número 82, háganle caravana. Y 10, serie de engaños, el pase sector derecho, Zeke Elliott, pase pantalla, la 30, la 35, cuidado, la 50, se escapa Zeke Elliott, la banda derecha, la 30, la 20, sigue Zeke Elliott, la 5, entrando las diagonales. ¡Qué manera de hacerlo! Por toda la banda, enfrente de su propia banda. Dak Prescott. El engaño, el pase, flota, diagonal, Dak.
Prescott conecta con Dez Bryant. Anotación de los vaqueros. Ahí está lo que decíamos. Seguramente Dez Bryant quería el balón. Cuarta anotación de la temporada. Bueno, pues ahí lo tiene la voz oficial de los vaqueros de Dallas, Víctor Villalba, que lo tenemos que armar de nueva cuenta un poquito, apretarlo, porque con esos gritos, Víctor, para mí que se te aflojan un poquito las tuercas, pero excelente, excelente. Así como... y también, Luis Fernando Pérez, hay que decirle a Mike Marshall que te incluya la siguiente vez, que se escuche el tremendo Luis Fernando Pérez con el análisis siempre correcto y siempre detallado por parte de Luis Fernando Pérez, Manny Bazán y Iván Zúñiga, el equipo de Cadena de Plata Radio. Bueno, continuamos en Somos Cowboys y cuando regresemos, jornada número 8 de la NFL. No se vaya, regresamos. Somos Cowboys es traído a usted por Dr. Pepper. Dr. Pepper, único, delicioso. Y por el Dallas Cowboys Football Club. ¿Quieres un tour de AT&T Stadium? Para más información, marca el 817-892-TOUR o visita dallascowboys.com/tours. Ella es Kelce, la novia de América de esta semana. La bella Kelce es de Zacalana, allá en las Carolinas. Es instructora de física y también le gusta Bob Lilly, su vaquero favorito. ¿De física o de química? O de... No, perdón, perdón. Fitness. Fitness instructor. ¿Cómo dirías eso? Practica, es entrenadora, ¿no? Okay. Personal. Practica lo que predica, ¿no? Se nota bastante. Claro, la bella Kelce. Le gusta mucho la pizza, que obviamente quema esas calorías. Bueno, pero es de las tuyas entonces, porque sí, le gusta la pizza. Bueno, de las mías. Bueno, en el sentido de que tiene buen paladar. O sea, claro que sí. ¿Verdad que sí? Y tiene dos perritos, fíjense nada más. Rox y Abby. Excelente. Pues sí, claro, con sus perritos. La ves en el parque con sus perritos. La bonita Kelce. French Felicidades. ¿No? French Poodles. Sí. No, ha de tener un Yorkie y un Labradoodle. Ah, bueno. ¿No? ¿Labradoodle? No. Ahí lo tiene, la bella Kelce, la novia de América de esta semana. Y felicidades a Kelce y el resto de las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders. Bueno, semana número 8. Hay juegos importantes, interesantes, comenzando con este de las Panteras ante los Bucks de Tampa Bay. No, y las Panteras jugando en estos momentos, bien se puede decir, entre comillas, en contra pues de unos Bucks que de alguna forma con dos victorias pueden hacer las cosas interesantes. Ahora sí, Víctor, pues dos mariscales de campo grandes, hay que decirlos, en este partido entrando. Pues va Cam Newton en contra de James Winston, ¿no? Que hasta el momento han hecho cosas bastante buenas. Ahí está la playa, claro, de Tampa y ahí será el encuentro desde el Raymond James Stadium. También por ahí los Tejanos enfrentando a los Seahawks allá en el Gran Noroeste, siempre una visita difícil para cualquiera. No, una de las aduanas más difíciles, recordemos, ¿no? Está el decimosegundo hombre, como le llaman ellos, que se lo robaron a Texas A&M para mí por ahí, Víctor. Pero bueno, llegan los Texans con ganas de ganar 3-3, aún con posibilidades de sobrevivir esta temporada. Y fíjense, la semana pasada, jueves, vimos un encuentro Raiders ante los Jefes espectacular allá en Raiderlandia. Y en esta ocasión, otra vez la esquizofrénica división oeste de la Americana y otra vez dos integrantes importantes de la NFL. No, y dos equipos que usualmente juegan en una de las aduanas más difíciles de toda la NFL. Sabemos que jugar en contra de los Broncos allá en Denver, en la milla alta, es sumamente difícil, pero vea lo que es ir a jugar a Kansas City. El más alto número de decibeles, Víctor, en lo que se refiere al ruido. Y, por supuesto, cuando también el equipo de fútbol americano juega bastante bien, es muy difícil ganarle. No, y fíjate, hemos estado en ese estadio y la realidad de las cosas es un mar rojo. No ves, ahora sí que aficionados del otro equipo. Los decibeles en el AT&T Stadium, cuando han subido a su máximo, están por ahí en 112, 115. En el Arrowhead Stadium me tocó una vez, vi el dato, eran 147 los decibeles, Víctor. El ruido en un estadio abierto, no techado. Juego de lunes por la noche va a estar buenísimo. Y claro, el equipo de los vaqueros visitando por enésima ocasión la capital allá en el FedEx Field. Daniel Snyder enfrentando a los pupilos de Jerry Jones. Dos equipos empatados en estos momentos con el récord 3-3. Alguien tiene que ganar el partido, por supuesto, como lo comentaba más temprano en este programa. Para mí, el que pierda este encuentro podría de alguna forma
forma despedirse de competir en esta división debido a cómo están jugando las Águilas de Filadelfia y debido a los récords que permanecen para los Vaqueros de Dallas después de este partido. Víctor, no hay nada fácil. Está por ahí Atlanta, está por ahí Kansas City, está por ahí Seattle. Cargadores. Y no hay que ver los equipos, hay que ver a los mariscales de campo que juegan con esos equipos. No, fíjate, va a ser muy interesante este encuentro porque así como en la Bahía el equipo de los Vaqueros ponchó tarjeta, ahora tienen que hacerlo ante unos Pielerrojas de Washington que se crecen en casa. Sí. Y bueno, está ahora sí que la lápida sobre la espalda de Kirk Cousins. No, y aparte un equipo sumamente mermado tiene el mismo récord, vamos a decirlo. Hablábamos de todas esas lesiones por parte de los Redskins y están con 3-3. Los Vaqueros de Dallas, relativamente con equipo completo, pero con una defensiva muy mala, están en la misma instancia. Bueno, ahí lo tiene Luis Fernando Pérez. Gracias a Ámbar García, todo el equipo de producción, claro, de Somos Cowboys. Recuerde, la cita es la siguiente semana y también visite somoscowboys.com para el plan de juego con la bella Ámbar García. Gracias por su atención. Pásela bien.